Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Agradecemos la presencia del señor Intendente Municipal, señora Viceintendente, Comisario Inspector, Secretarios, Asesores, Directores y Coordinadores Municipales. Medios de comunicación presentes. Nos encontramos aquí reunidos con el objetivo de presenciar la designación del asesor letrado del municipio, así como otras designaciones que el intendente Gustavo Ariel Benedetti enunciará hoy, con el objetivo de fortalecer la administración pública municipal, cubriendo la necesidad creciente de una ciudad pujante y de continua evolución que implica atender siempre a los nuevos desafíos y dar soluciones concretas para los vecinos. Agradeciendo los servicios prestados, el intendente Gustavo Benedetti ha aceptado formalmente la renuncia al cargo de asesor de relaciones institucionales de la Municipalidad de Arroyito del señor Javier Arturo María Novara, a través del decreto número 520/2020. La renuncia al cargo de coordinador general de gabinete de la Municipalidad de Arroyito del doctor Martín Arévalo a través del decreto 521/2020 y la renuncia al cargo de asesora letrada de la Municipalidad de Arroyito de la doctora Natalia Andrea Díaz a través del decreto número 523/2020. Como establece la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Arroyito en su artículo 91, el intendente ha designado al asesor letrado de acuerdo con el Consejo Deliberante. El asesor letrado tiene a su cargo el control de legalidad de los actos del municipio y defiende su patrimonio e intereses. El intendente municipal, Gustavo Ariel Benedetti, designa al abogado Martín Arévalo como asesor letrado de la Municipalidad de Arroyito a través del decreto 524/2020. Visto que las funciones que cumple la persona a cargo de la asesoría letrada, conforme al artículo 90 de la Carta Orgánica Municipal, exige el nombramiento de un profesional en la materia, y considerando que se hace necesaria la designación de abogado que ejerce el control de legalidad de los actos de gobierno de esta municipalidad, el doctor Martín Arévalo, matrícula profesional 5-554, DNI 29.023.832, cumple con los requisitos de idoneidad requeridos por la normativa vigente, que por resolución 15/2020 del Consejo Deliberante Municipal, de fecha 26 de noviembre del 2020, el mencionado cuerpo presta acuerdo a la designación del mencionado profesional, conforme lo dispone el artículo 91 de la Carta Orgánica. Por ello, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones, decreta: designase al doctor Martín Arévalo, matrícula profesional 5-554, DNI 29.023.832, clase 1981, con domicilio en la ciudad de Arroyito, como asesor letrado de la Municipalidad de Arroyito desde el día 11 de diciembre del corriente año. Impútense en los gastos que roguen el cumplimiento del presente a la partida correspondiente del presupuesto de gastos y cálculo de recursos año 2020. Notifíquense al interesado, a los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, dese al Registro Municipal y archívese. Comprometiéndose a desempeñar fielmente sus funciones, conforme a las constituciones de la Nación
de la provincia y la Carta Orgánica Municipal, el intendente Gustavo Ariel Benedetti tomará el juramento de rigor al asesor letrado. Invitamos al señor intendente y al asesor letrado Martín Arévalo a realizar la jura. Doctor Martín Arévalo, ¿juráis por vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de asesor letrado de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito para el que habéis sido designado? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, vuestro honor os lo demande. El intendente municipal Gustavo Ariel Benedetti designa al señor Javier Arturo Novara como coordinador general de gabinete de la Municipalidad de Arroyito a través del decreto 522/2020. La necesidad de proceder a la designación de una persona con capacidad y experiencia reconocidas para ocupar el cargo de coordinador general de gabinete y considerando que el cargo tiene como objetivos fundamentales descomprimir la actividad administrativa del intendente en cuanto al control del cumplimiento de los objetivos políticos y operativos impuestos a los secretarios, oficiar de nexo entre el Ejecutivo y los otros dos departamentos del Estado Municipal, esto es el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, representar a la Administración en las relaciones institucionales, lo que implica el desarrollo de la imagen del municipio en sus vinculaciones con otros entes y organismos gubernamentales intermedios. Que el señor Javier Arturo María Novara, con domicilio en esta ciudad de Arroyito, cuenta con vasta experiencia en la función pública, además de poseer requisitos personales y laborales suficientes para cumplir las tareas del cargo. Por ello, el intendente municipal, en uso de sus atribuciones, decreta: designase como coordinador general de gabinete de esta municipalidad de Arroyito a partir del 11 de diciembre del corriente año al señor Javier Arturo María Novara, número de documento 17.892.471, clase 1967, con domicilio en nuestra ciudad de Arroyito. Impútese los gastos que roguen el cumplimiento del presente en la partida correspondiente del presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el año 2020. Notifíquese al interesado, a los responsables de todas las secretarías, de ese registro municipal y archívese. El señor Javier Arturo María Novara se ha desempeñado en la función pública como secretario de gobierno durante los periodos 2005-2006, como concejal, periodo 2007 al 2010, como secretario de gobierno del periodo 2010 al 2011 y como concejal del periodo 2011 al 2015 y 2015 al 2019. Además, se ha desempeñado como presidente de la Juventud Radical de Arroyito del departamento de la provincia, del departamento, perdón, San Justo, como secretario también del Comité Provincial de la Juventud Radical y como presidente de la Unión Cívica Radical Circuito Arroyito, recogiendo así una vasta experiencia en la materia política. Invitamos a Javier. Señor intendente Gustavo Benedetti, que va a dirigir unas palabras. Bueno, buenos días a todos, gracias a los medios, los funcionarios municipales, a todos los que hoy nos acompañan. Queremos aprovechar esta posibilidad, este momento de la renovación de la asesoría letrada, donde Martín ocupa un cargo dentro del Ejecutivo desde el inicio de la gestión como coordinador de gabinete y que a partir del día de la fecha va a ser el asesor letrado que acaba de jurar. En su reemplazo, Javier, que todos lo conocemos, Claudia hizo una introducción sobre el trabajo, la trayectoria que ha tenido tanto en la gestión anterior, mía personalmente, como en la anterior gestión del intendente Cravero, acompañando desde el Consejo Deliberante. Pero a su vez también quiero aprovechar este momento para dar dos medidas más que hemos tomado. El Consejo Deliberante anoche ha aprobado el presupuesto donde va a haber para el próximo año coberturas de subsecretarías de gobierno, de comercio, de habilitación de comercio, que son puntos importantes que seguramente iremos diagramando el esquema municipal en base a las necesidades de la gente. Pero hoy, también como acción de gobierno, teniendo a resolver
las cuestiones que hacen a la urgencia, a la necesidad de la gente, más allá de la labor que se viene desarrollando en el tema sanitario, he decidido designar a Adrián Carnevale como director administrativo del Hospital Municipal, lugar que va a coordinar con Carlos Silva, que va a estar en su reemplazo, pero Carlos Silva va a acompañar la transición hasta fin de año, por lo menos, en esa función, teniendo en cuenta lo que demanda la salud. Y más en este año de pandemia, donde quizás hemos aprendido sobre la marcha. Lo que por ahí teníamos una visión de gestión política, nos hemos transformado, el municipio se ha transformado prácticamente en un 100% en lo que tiene que ver con la salud, porque se ha pasado a ser la prioridad de cualquier gestión de gobierno. Entonces, la labor desempeñada hasta el momento, tanto de la directora médica, Melina Galo, como la de Carlos y Juan María, que va a cumplir también una función, va a seguir cumpliendo una función dentro del hospital, pero con un rol de responsable de compra, de responsable administrativo en todo lo que tiene que ver con la mejora de la sistematización de nuestro hospital, que es el gran desafío de que los vecinos puedan tener acceso al servicio de salud que brinda el hospital, pero que fundamentalmente el Estado municipal tenga registro de las verdaderas necesidades de la gente. Y en esto voy a dar algún ejemplo claro, que el que tiene obra social se puede atender en el hospital, pero que beneficie al hospital el ingreso de la obra social. El que no tiene cobertura de salud o que tiene una obra social que no está en el rodito, que también se puede atender, pero que nosotros mediante sistemas podamos tener registrado, trabajar con el registro de las verdaderas necesidades de la gente. Sabemos que hay muchas instituciones, y más en este año de pandemia, que han ayudado, han hecho un esfuerzo enorme, acompañando al sistema de salud público, donde lo privado y lo público los hemos unido y hemos trabajado en conjunto para combatir una pandemia que atacó a todo el mundo. Y que más allá de los datos o de las estadísticas, el fin de semana daban que en Córdoba tuvo un incremento del 40% los fallecidos en la provincia de Córdoba. En Arroyito podemos decir que todavía estamos por debajo de la cantidad de personas fallecidas del año 2019. Que esto también tiene que ver con el esfuerzo y con el trabajo que se ha hecho. Como dije recién, seguramente a inicio del próximo año vamos a estar trabajando en otros programas de gobierno que tienen que ver con dar demandas y dar respuestas a la gente, como es el tema del agua potable, lo que se ha transformado en una necesidad. Por eso, seguramente Carlos Silva, a partir del próximo año, va a estar colaborando con el tema de la empresa municipal de agua que nosotros habíamos anunciado que íbamos a crear. Los primeros días de enero se va a estar comenzando con la construcción de un pozo de agua, y durante el año 2021 se va a construir otro pozo de agua, porque hemos llegado a un acuerdo con la empresa, con la institución AMA, que a través del loteo de 348 lotes, que también va a venir a beneficiar al sistema que tiene nuestra ciudad de la demanda, que tiene habitacional, con un programa propio, por supuesto, como institucional, pero que va a venir a ayudar a dar respuesta. Entonces, también sabemos que el agua potable, al igual que la salud, son prioridades. Y otro de los puntos que hoy tenemos, Adrián, después pasas al frente. Y otro de los puntos que también son importantes y que cuando llega el verano parece que se incrementa, que es el tema seguridad, que es el tema tránsito. Nosotros desde el arranque de la gestión pusimos en marcha o recuperamos el área de seguridad ciudadana, que ha tenido un trabajo quizás de mucho accionar y de mucho control por todas las restricciones que hemos tenido durante este año, por la pandemia, con protocolos que se han ido modificando, donde inspectores municipales se han tenido que transformar también en inspectores de comercio, es decir, todo lo que tiene que ver con el personal municipal, más las personas que se han incorporado. Nosotros vamos a incorporar a partir de hoy a un profesional, a una persona que no es de Rodito, pero que tiene una vasta experiencia, que ha sido recomendado por el comisario Pablo Berardo por su buen accionar dentro de la policía en su momento cuando estuvo,
que hoy se encuentra retirado, que está capacitado para coordinar todo el accionar de lo que es seguridad ciudadana, inspectores de tránsito, inspectores de comercio, y que es Javier Valdesarri, que también le voy a invitar a que nos acompañe. Como decisión política, la salud y la seguridad de esta gestión van a ser innegociables. Se podrán cometer errores, podremos dar marcha atrás en acciones, porque sin duda forma parte, el hacer forma parte de a veces tener que reconducirse o tener que tomar nuevas acciones, pero no tengan duda que siempre van a ser en beneficio de la gente. Por eso que hoy tengamos personas que, como Miguel Prone, que han sido directores, como Fernando Esforza, que es empleado municipal y que ha venido colaborando en todo lo que tiene que ver, nosotros queremos armar un gran equipo donde el equipo involucre a todos los arroyitenses. No podemos echarle la culpa, porque por ahí es muy fácil echarle la culpa a los jóvenes, y no queremos hacer eso, queremos que todos construyamos la ciudad que nos merecemos. Arroyito es una de las pocas ciudades en el departamento y en la provincia en crecimiento y en desarrollo. Y sabemos que el crecimiento poblacional y la demanda y el crecimiento también económico de la ciudad hace a que tengamos distintos tipos de problemáticas. Debemos aprovechar nuestra costanera, y eso es lo que tenemos que mentalizarlo a los jóvenes, a los vecinos de Arroyito, como un espacio de desarrollo económico para nuestra gente, pero fundamentalmente que sea un lugar para poder estar. Por eso el proyecto original de que nuestra costanera fuera administrado por aportes privados, por comerciantes o empresas privadas de nuestra ciudad, tenía un objetivo de desarrollo económico, pero también tenía un objetivo de que el Estado municipal no estuviera involucrado en las decisiones y en acciones que a veces ocupan horas y tiempos del área de servicios públicos, que Ricardo Velázquez y Jesús Beiveder llevan adelante como conducción, pero que atrás de ellos hay 100 empleados municipales que trabajan pensando en mejorar los servicios. Por eso la idea de tercerización no se ha podido dar. Seguramente la ordenanza que ha reformulado el Consejo Deliberante la vamos a estar haciendo el próximo año, vamos a estar llamando a licitación, y que seguramente con todas las áreas municipales vamos a darle a Arroyito la costanera o el río o el desarrollo que queremos. Pero en estos 90 días de temporada, lo hemos podido ver en este fin de semana largo, lo que ha sido la cantidad de gente que ha tenido nuestra ciudad, sabemos que la principal acción, más allá de que si podemos tener cerca o lejos el baño, podemos tener cerca o lejos el que venda la comida, la principal es la seguridad de nuestra gente. Entonces, siempre han ocurrido cosas en la costanera, eso me decían algunos ayer, me dicen, pero siempre han pasado, cuando estaba el boliche peleaban. Bueno, pero tenemos que educar a nuestra gente, tenemos que trabajar, los inspectores municipales tienen que ser educadores, tenemos que formar, sabemos que se reniega, porque también hay veces, hay circunstancias que el alcohol o otras cuestiones hacen a que perdamos el control, o se pierde el control, o no se respete, pero la obligación de trabajar en conjunto, que va a garantizar Javier en este tiempo, policía, seguridad ciudadana, inspectores, todos los inspectores, que tanto que sean de comercio como los inspectores de tránsito, debemos trabajar en conjunto, educando a nuestra gente, cuidando a nuestra gente. Ese es el mandato y ese es el desafío. Por eso, agradecerle la presencia, quedar a disposición de los medios para cualquier tipo de consulta. No vamos a tomarnos vacaciones, porque estos 4 años de gestión no se permiten vacaciones. Más allá que se puedan ir intercalando el descanso que corresponde, que es lógico, de cada una de las personas que forman parte del Ejecutivo, del Legislativo, de los empleados municipales, pero no puede tener descanso las medidas y las acciones que tenemos como prioridades en la gestión. Después, seguramente el próximo año podemos hacer análisis de las obras que también se han hecho, podemos hacer análisis de las otras áreas de gobierno. Hoy puedo decir que los logros de este año, a pesar de la pandemia, han sido muy importantes. Hemos puesto nuevamente a Arroyito
dentro del mapa provincial, en convenios importantes como el de la RAC, el de adiciones, el punto mujer, áreas, el tema de medio ambiente, una área que estaba en cero cuando arrancamos la gestión y que hoy tiene una representación dentro del gobierno municipal entre las más importantes del gobierno. Por eso la creación de la subsecretaría de gobierno, que es una secretaría muy amplia, donde tiene ambiente, donde tiene comercio, donde tiene el área de tránsito, donde tiene recursos humanos, también la creación o la puesta en el presupuesto no tiene que ver con crear un cargo más, que a veces fácilmente se pueda cuestionar, decir, crean cargos políticos. No son cargos políticos, son obligaciones y mandatos que pensamos darle a personas que creo que van a ser responsables y que van a estar a la altura de las circunstancias para ayudar a resolver los problemas de la gente. Por eso, la gestión no hay que defenderla por defender o porque tengamos un color de camiseta. La gestión hay que defenderla porque tenemos que defender la ciudad de Arroyito, donde vivimos todos y donde todos nos sentimos parte. Y tenemos que hacer que cada uno de los arroyitenses, de cada sector de la ciudad, se pueda sentir parte, se pueda sentir cuidado, se pueda sentir seguro y que también pueda tener derecho a reclamar, porque el reclamo forma parte también de corregir problemas. Lo que no tiene que ser un reclamo, primero, si sos autoridad, reclamar sin tener propuestas. Las propuestas tienen que formar parte, acompañar el reclamo. Y si sos vecino, que lo pueda realizar de cara a cara, o por una nota, o por los ámbitos o por los canales que existan. También los tenemos que despojar o dejar de llevar por redes, por Facebook. Están los medios de prensa, que son los que garantizan la comunicación. Entonces, mientras que todos los reclamos vengan por esos canales, los canales que corresponden, el gobierno va a estar abierto a escuchar, porque no hay un gobierno ni de un partido político, ni de un sector de la ciudad, hay un gobierno que quiere representar a todos los arroyitenses. Por eso, en eso tenemos que tener en claro los funcionarios, y los cambios no se tienen que ver, o las renovaciones no se tienen que ver como cuestiones de que se saca uno porque se pelean las discusiones, las confrontaciones forman parte de esto, del debate y de distintos puntos de vista. Y voy a dar una frase de que hace un rato hablamos. Gallardo, cada cambio que hace, gana un partido. Entonces los cambios nosotros que tengamos que hacer, lo vamos a hacer pensando en que ganemos los arroyitenses. Muchas gracias.